Usted está escuchando Estéreo Pueblo. Desde Jiquilpan de Juárez, Michoacán, es Pueblo Mágico. También nos puede seguir a través de internet en www.estereopueblo.com. Igual que su gente, Estéreo Pueblo tiene identidad. Identidad de magia. Gracias por preferirnos. Estéreo Pueblo. Porque tu familia merece lo mejor. Toma Ultra Light. Para dar la máxima calidad en el agua que ofrecemos, esta es sometida a filtros de sedimento, filtro de carbón activado, eliminando olores y sabores, suavizadores, ósmosis inversa, esterilizador de rayos ultravioleta, eliminando virus, bacterias y otros contaminantes biológicos. Se emplea el sistema de ozono para matar hongos y activa más rápido que el cloro. El lavado de nuestros garrafones se realiza con una lavadora de acero inoxidable, grado alimenticio, al igual que el llenado. Ultralight es la única en el mercado verdaderamente baja en sales y de máxima calidad. Llámenos y en cuestión de minutos nuestros repartidores le llevarán la mejor agua. 533-3530. 533-3530. Porque tu familia merece lo mejor. Ultralight. Consume lo que tu ciudad produce. Llantero Automotriz, barajas, auto, llantas, alineación y balanceo computarizado, único en la región. Torneo de discos y tambores, reparación de frenos y suspensiones, venta de amortiguadores, cambio de aceite gratis, oferta de llantas de todas las marcas y medidas. Contamos con nitrógeno para las llantas de su automóvil, camión o camioneta. Lo esperamos en Avenida Circunvalación, número 53, Llantero Automotriz, barajas, auto, llantas. Su sonrisa es su mejor carta de presentación en toda ocasión. Cuídela. Y para atenderla, el cirujano dentista, doctor Alejandro Hernández Vivian, cuida de su salud bucal. Lo esperamos en Avenida Lázaro Cárdenas, número 60, Interior 8, aquí en Jiquilpan. Extracciones, puentes fijos, puentes removibles, blanqueamientos, prótesis total, resinas, endodoncias, brackets, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde y por las tardes de 4 a 8 de la noche. Sábados de 10 a 2 de la tarde. Citas al teléfono 353-100-8141. Doctor Alejandro Hernández Vivian, construyendo sonrisas felices. Secarti 64-2013. Aquí se dota al alumno de destrezas y habilidades para que se integre al mercado laboral. Inscripciones del 24 de junio al 9 de agosto. Aprovecha el 2x1. Dos personas toman un curso por el precio de uno. Una persona toma dos cursos por el precio de uno. Oficinas abiertas todo el verano. Portal Juárez número 32 en el Centro Histórico. Teléfono 53-303-53. O visita nuestra página www.secati64.edu.mx. Capacitación certificada para el sector público y privado. Lámparas y candiles del Imperial va de la mano con la tecnología al ofrecerle una gran variedad de focos y barras de LEDs de nueva generación. Protege el ambiente, ahorra energía y cuida su economía. Y para este calor tenemos la mejor variedad en ventiladores decorativos de techo e industriales, así como extractores de aire de uso doméstico y comercial, hasta con un 25% de descuento real. Visítenos en Avenida Circunvalación Sur número 6, frente al Infonavit en Jiquilpan. Materiales para construcción López, en sus dos direcciones, Avenida Circunvalación número 11 y 173, aquí en Jiquilpan. Construcciones firmes con cemento Toalteca, Calderla, Bahía San Luis, arenas, láminas de asbesto, viga de fierro a la medida. Y ahora contamos con un extenso surtido de ferretería. Precios especiales en vigas de fierro. Presupuestos sin compromiso. Llevamos a domicilio su pedido. Teléfonos 533-4956 y 533-0483. Construcciones sólidas con materiales López.
botanas, una tradición de buen sabor. En la reunión con los amigos, la mejor botana. En las fiestas y eventos especiales, la mejor botana. Hasta en las reuniones de negocios, solo está presente la mejor botana. Osmil, en sus dos direcciones, justo Sierra sin número local 2 y Avenida Lázaro Cárdenas frente a la Central Caminera aquí en Jiquilpan. Botanas Osmil, frescas, sabrosas y crujientes. Botanas Osmil es la mejor botana, pruébela. Así como en el resto del mundo, la noticia no se detiene. En nuestro municipio la información tampoco se interrumpe. Nosotros vamos más allá de lo ordinario en la investigación. Transitamos al sitio de lo sucedido. Estéreo Pueblo, desde Jiquilpan de Juárez, Michoacán, México, presenta su noticiero Al Punto. Buenas tardes, esto es el resumen semanal de www.stereopueblo.com. Soy José Luis Ceja Guerra y en los próximos minutos estaremos compartiendo con ustedes la información más relevante que se ha generado a lo largo y ancho de nuestra región Ciénega de Chapala y a lo largo de nuestra semana de trabajo. Déjeme le comento, recuerda usted que hace unos días, prácticamente un mes, el gobernador del estado de Michoacán, Jesús Reina García, vino a Zahuayo a pagar los primeros recursos por el incremento del precio de la leche de Liconza. Hay que recordar que a los ganaderos se les incrementó el precio de compra en 60 centavos respecto a lo que se les venía pagando. Bueno, resulta que dice don Manuel Gómez, él es el presidente de la Asociación Ganadera de Zahuayo, dice que aunque el incremento del precio de compra de leche viene a aliviar la situación económica de los ganaderos, esto no remedia la crisis. Lo ideal, dijo el líder, es que el precio de la leche se incremente al menos con la misma periodicidad con que se dan los incrementos en los combustibles. En palabras de Gómez Amezcua, el incremento de 60 centavos al precio de compra por parte de la paraestatal Liconza es un calmantito, aunque reconoció que en esta temporada de lluvia, en que se incrementan los excedentes de leche y se reducen los costos por alimentación, sí viene a aliviar la difícil situación de los lactoproductores. Bueno, esto es parte de lo que ha dicho don Manuel Gómez, presidente de la Asociación Ganadera de Zahuayo, y aquí valdría la pena precisar algunas cuestiones. Si bien es cierto que el sector ganadero ha venido acusando desde hace tiempo problemas de rentabilidad en la producción debido principalmente al incremento en los insumos, combustibles, forrajes, gasolinas, para poder producir, algunos incluso habían señalado que tenían pérdidas de hasta un peso por litro producido. Esto es ilógico. Bueno, si le pierdes al producto, ¿qué haces? Pues ¿para qué lo haces? Entonces, bueno sería también que ahora que Liconza le ha incrementado ya el precio de compra a los productores, pues los productores pudieran reducir el costo de venta, no para la paraestatal, sino para el sector privado, porque ahora resulta que productores de leche, procesadores de estos comerciales de leche, como los que están por aquí en la región Ciénega, han incrementado el precio de venta al público. Entonces no vemos un proceso lógico. Si hay apoyo del gobierno federal para que se incremente el precio de compra de la leche, porque los productores, sobre todo estos procesadores como Campo Alegre, como 19 Hermanos, como otras tantas empresas, han dado ahora un incremento en el precio de venta al público. Con esta situación, francamente, vemos que el dinero público se está desperdiciando. En otra información, bueno, recuerde que en el municipio de Jiquilpan estamos inmersos en este tema de los pueblos mágicos, este tema que se supone nos vendrá a traer turismo para poder potencializar las actividades económicas, pero resulta que dice doña Marta Amezcua, ella es la presidenta del Comité de Pueblos Mágicos en Jiquilpan, que al momento no han llegado recursos económicos para el desarrollo de este programa
y señaló que a partir de que se otorgó este nombramiento al municipio se ha estado trabajando fuertemente a la par con el Consejo Coordinador de Pueblos Mágicos y con esta figura, digamos, casi mítica, que es el Consejo Ciudadano. Dijo que, bueno, hay muchos proyectos, muchísimos proyectos por desarrollar, lo que falta es el recurso. Y recuerde usted que en fechas pasadas le dimos a conocer, por parte, en voz de Roberto Monroy, titular de la Secretaría de Economía de esta entidad, que había un recorte de 270 a 90 millones de pesos para la Secretaría de Turismo. Entonces sí se veía complicado que se pudiera realizar inversiones. De hecho, Marta Amezcua señaló pues que el problema es que pudiera no haber recursos para inyectarle a esto de Pueblos Mágicos en cuestión de infraestructura, en cuestión de plazas, calles, caminos, sí hubiera estado un poco complicado. Pero dijo que no se preocupen, en caso de que lleguen recursos por concepto de Pueblo Mágico, pues no lo va a operar, no lo va a administrar el Comité de Pueblos Mágicos del municipio de Jiquilpan, sino que el dinero se va a manejar a través de los tres órdenes de gobierno. Esto es la Federación, el Estado y el municipio. O sea que ellos no van a manejar ni un solo centavo. Bueno, y ahí tenemos pues el problema. Yo le comentábamos con Marta Amezcua qué tan complicado es hacer entrar a la ciudadanía en esta dinámica de sumarse a los trabajos, a los proyectos de Pueblo Mágico, cuando vemos que no hay un recurso que se invierta, cuando vemos que no hay para obras de estas de relumbrón, porque luego de repente quienes viajamos mucho a Jalisco tendemos mucho a comparar Jiquilpan y Mazamitla con el concepto de Pueblo Mágico. El problema, nos decía Marta, y tiene mucha razón, es que comparativamente en oferta turística Mazamitla tiene menos que ofrecer que Jiquilpan. Decía que el municipio de la Sierra de Jalisco pues solamente para un fin de semana, para descansar, y cierto, andar por ahí en el bosque, en la serranía. En Jiquilpan pues la oferta cultural se diversifica un poco más, las escuelas, los museos, la gastronomía, hay mucho que ofrecer. Sin embargo, pues hay muchos proyectos, pero no hay recursos para Pueblos Mágicos. Mire usted, parece algo así como de broma, una broma macabra que nos juegan, no el gobierno del estado, sino esta gente que se encuentra un poquitito más abajo de los primeros niveles, que creen que en la región somos tontos, y a veces les damos pie para que lo crean, créame usted. Mire, le comento, derivado de los trabajos que se venían haciendo en el dren que conecta, bueno, donde descargan todas las aguas pluviales y residuales de la Ciénaga de Chapala a la comunidad de La Palma y por ende, pues ahí al lago de Chapala, se estaba realizando unos trabajos de desasolve del dren. Tenía 20 años, según nos decían, que no se le hacía un desasolve. Pues hicieron un desasolve tan profundo que socavaron parte de la carretera que conecta a La Palma con el entronque a Zaguayo. Se desmoronó, se desgajó, con relajo, tú tienes la culpa, no la tienes tú, que el módulo, que el presidente, que la Junta Local de Caminos. Total, que vino la Junta Local de Caminos a hacer la rehabilitación de este tramo. Hicieron un trabajo profundo, hicieron un trabajo muy, muy bueno. Tan bueno que lo entregaron un viernes y el sábado ya estaba quebrado otra vez. No, no es broma, estaba quebrado otra vez. Y la verdad, resulta increíble que trabajos como este, trabajos de los que depende la seguridad, la economía, la estabilidad social de varias comunidades, entre ellas La Palma, El Ojo de Agua, Cerrito de Pescadores, mismo Zaguayo, mismo Venustiano Carranza, pues se encuentra en un estado tan vulnerable. No se puede transitar esta carretera, créeme, estuvimos por ahí esta semana. Es realmente triste ver que los trabajos o no se hicieron como se debía, o no se les puso lo que se les tenía que poner, o la gente que lo hizo no sabía lo que tenía que hacer. De esta forma, pues, se supone que ya el presidente municipal de Venustiano Carranza, Nicolás Cebrián González, puso de conocimiento del gobernador Jesús Reina este tema. El gobernador dijo que iba a hablar con la gente de la Junta Local de Caminos. Creemos sinceramente que va a quedarle un buen jalón de orejas a la gente de la Junta Local de Caminos, porque no se puede hacer este tipo de trabajos, no se puede hacer este tipo de obras, presumirlas, cantarlas, y que en cuanto te vayas, yo quiero pensar que iban saliendo por ahí por la caseta de Condureo la gente de la Junta Local de Caminos cuando se volvió a desquebrajar esta carretera. Estas fueron las noticias más importantes de este lunes. Déjeme, volvemos enseguida.
Ya para este martes vino el gobernador de Michoacán, don Jesús Reyna García, que, bueno, un domingo pasado, en votación dividida, el Congreso del Estado de Michoacán le había dado el voto de confianza para continuar al frente del despacho del gobierno de Fausto Vallejo Figueroa. Mire, si usted, como fue una votación dividida, pues aprovechamos para preguntarle a don Jesús Reyna García sobre este tema en particular. Y nos dijo, la impresión que yo tengo es que la votación formal es una cosa y el sentir de los diputados es diferente. Esto es, fue enfático al señalar, tener la impresión de que la votación realizada tampoco representa el sentir de los diputados. No me quedó muy claro, ya no pudimos profundizar en el tema. Ya ven que el gobernador viene corriendo porque aparte traía una agenda muy apretada. Eran, me parece, el evento del call center en Jiquilpan, una empresa que se supone va a generar 400 empleos de aquí a diciembre. Tenía también la visita a la ampliación de la, perdón, a la remodelación de la calle que va rumbo al Hospital Regional de Zaguayo, con una inversión de poco más de 8.5 millones de pesos que gestionó la diputada federal Blanca Villaseñor Gudiño. Después fue a visitar otra empresa del orden particular que recibió una inyección muy importante de dinero público y en la que también se supone se van a generar 400 empleos. Después se fue al Rincón de San Andrés a inaugurar la primera etapa de la pavimentación, una etapa preciosa. Pero bueno, la cuestión era saber su punto de vista, ¿no? Exactamente ver cómo estaba el pulso en el Congreso del Estado. Por ahí queremos entender que muy bien, porque venía acompañado del diputado local José Eduardo Anaya por el cuarto distrito de Jiquilpan. Venía también el diputado local Miguel Amezcua Manso del quinto distrito de Jacona. Entonces queremos entender que la relación va bien, que la relación es estable, que la relación es normal. Me imagino que a esto se refirió el gobernador cuando dijo la votación formal no reflejaba el sentir. Me imagino que hay mucha afinidad por parte del gobernador con legisladores del PAN, que a lo mejor, bueno, por compromisos de bancada hubieron de votar en sentido contrario a lo que se estaba proponiendo. Esto fue durante la visita del gobernador Jesús Reyna al municipio de Jiquilpan y Zaguayo. Buenas tardes, esto es Espacio Personal, un espacio creado a través de www.estereopueblo.com en la ciudad de Jiquilpan, con la cobertura que nos da esta maravilla de las redes sociales. Soy José Luis Ceja Guerra y en los próximos minutos estaré compartiendo con usted la información más relevante y un pequeño análisis de lo que ha ocurrido en lo que va de este día, que es miércoles 24 de julio. Mire, resulta que dice el diputado federal Salvador Romero Valencia que son indispensables las reformas en el país. Externó que la llamada reforma de reformas, la reforma energética, será la que vendrá a transformar la faz de este país, aunque agregó, ambas reformas, la energética y la política, son indispensables, por lo que se deberá trabajar a la brevedad posible en ambas. Mire, en el caso de la reforma política, Salvador Romero señaló que es necesario dar mayor participación a los ciudadanos, en intención de empoderar a la sociedad para que cada vez mayor número de ciudadanos participe en el quehacer político. Dijo pues también que era necesario que los partidos políticos, estas estructuras partidistas ya como tales, pudieran darle apertura a nuevos cuadros. Vamos a leer el texto completo y ahorita desmenuzamos, que se le pueda dar mayor apertura a nuevos cuadros. Pero lo que llama la atención de esta reforma que está planteando, sobre todo el Partido Revolucionario Institucional, es el tema de la reelección de los diputados y la reelección de los presidentes municipales. Y aquí es donde nos da francamente risa. Hemos tenido diputados locales como Lulú Torres, diputados federales como Felipe Díaz Garibay, que realmente no han fructificado nada, que realmente no han significado nada, José Manuel Hinojosa entre ellos, que no han significado nada para la ciudadanía. Dígame usted, ¿y con qué cara estas personas van a regresar, ya estando todavía en funciones, van a buscar el voto con sus ciudadanos? Bueno, esto de la reforma política me parece una verdadera payasada,
tan payasada como lo que aprobaron en Michoacán las candidaturas independientes, que si usted revisa los candados que le pusieron, es exactamente lo mismo buscar ser candidato independiente que buscar conformar un partido estatal. Son los mismos requisitos, entonces no vemos un verdadero avance en el tema de la democracia. Sin embargo, bueno, dice el diputado Salvador Romero que esto vendrá a solucionar gran parte de la problemática existente en nuestro país. Yo la verdad no lo creo, no creo que sea democratizando a los partidos políticos la solución, y me remito a los ejemplos de Jiquilpan, donde gracias a estos riesgos que significa la democracia, tenemos regidoras y regidores que mal saben escribir, que mal saben poner su nombre y menos van a saber legislar. En cuanto a la reelección de los alcaldes, pues habría que preguntar si en Venustiano Carranza les hubiera gustado que continuara Hugo Mejía, o que en Jiquilpan hubiera continuado Francisco Mora, o que en Villamar hubiera seguido el mismo, o el mismo Eric Chávez, ¿no?, que siguieran dando al municipio de Marcos Castellanos. Esto es pues lo que ha dicho el diputado federal. Esto es Espacio Personal. Vamos a una breve pausa. No se retire. Hay otro tema. Qué bueno que está todavía con nosotros aquí en Espacio Personal, un espacio creado por www.stereopueblo.com para que podamos interactuar en esto que no es propiamente un noticiero. Estamos comentando lo que ocurre en nuestra región. Mire, no sé si usted sepa que en Jiquilpan y Zaguayo hay una cuestión por los límites territoriales, una cuestión que viene desde hace muchísimos años, que había quedado dormida porque no había mucho que buscarle. De repente Francisco Mora, cuando era presidente, le empieza a meter leña al fuego para distraer la atención de asuntos que le reclamaban en su municipio, pero en esa bandera o en ese mismo caballo se monta José Eduardo Anaya, diputado local por el distrito de Jiquilpan, que bueno, le da vuelo a este asunto. Se arma un San Quintín, se arman mesas de trabajo que a final de cuentas, bueno, parece ser que ya hay una solución. Ayer, le comento, el día de ayer martes, que platicamos con el diputado José Eduardo Anaya y con el presidente municipal de Zaguayo, decían que ya hay una propuesta casi final que estaba por ahí afinándose. De manera, a grosso modo, le comento que el presidente de Zaguayo dijo que una de las bases era, bueno, que se iba a respetar y cada una de las comunidades o localidades a las que el municipio les estaba brindando los servicios de esta suerte. Y según lo que hablamos hoy con Paco Álvarez, presidente del municipio de Jiquilpan, Colinas del Paraíso, las casitas como le llaman, sigue siendo de Jiquilpan, pero pierde Jiquilpan cualquier posibilidad, de estar, de tener algún tipo de injerencia sobre la Universidad de la Ciénega. Esto va a traer, créanme usted, ya hay visos de solución, pero va a traer nuevas complicaciones, porque a nadie quedó conforme o nadie queda convencido en Jiquilpan de que las cosas son así. Dijo Paco Álvarez que Jiquilpan no pudo demostrar documentalmente que la Universidad de la Ciénaga se encontraba en terrenos de Jiquilpan. Zaguayo sí pudo demostrarlo, por tanto Zaguayo se queda con la Universidad de la Ciénaga y con la colonia Niños Héroes, la ciudad perdida. Y bueno, Jiquilpan mantiene lo que ya tenía, significativamente no pasa nada. Lo que estamos viendo acá es que todo este revuelo, todo este San Quintín, este baile que armó el diputado José Eduardo Anaya, pues era para ratificar lo que ya está por firmarse, que la Universidad de la Ciénega le pertenece al municipio de Zaguayo y ahí no hay vuelta de hoja. No se vaya, regresamos. Mire usted, bueno, antes que nada, gracias por continuar con nosotros en esto que es Espacio Personal. ¿A usted le gusta el tequila? Me imagino que sí. A muchos mexicanos nos gusta. Sin embargo, aguas, porque ya ve cómo son los empresarios, sobre todo muy dados a buscar cualquier pretexto para incrementar los productos. Ya le decíamos ayer que cuando Liconsa incrementa el precio de compra de leche, pues gentes como Campo Alegre, como 19 Hermanos, pues van y suben el precio de venta al público. No vemos la relación, pero ellos ven la forma de ganar. Mire, la cuestión es que parece que hay un problema
con el tequila, con el agave, perdón, concretamente el tequila Ana Weber, que es el que se utiliza para hacer el tequila en la zona de denominación de origen. Es una plaga, se llama el picudo, no me queda claro si es un zancudo, si es un gusano, si es una bacteria, si es un hongo, pero lo cierto es que este picudo ya se ha adueñado del 40% de la superficie sembrada de agave en 5 estados. Es más, dicen por ahí gente del Consejo Regulador de Tequila que hay 40 millones de plantas de agave de Tequilana Weber muertas y que hay otras 90 millones en riesgo. Esto podría significar una pérdida de casi 1.600 millones de pesos para los productores de tequila. ¿Y de dónde cree que van a recuperar, no los productores, sino los procesadores, ese dinero? Pues evidentemente del gusto que tiene usted o que tengo yo por tomarnos un tequila de vez en cuando. La previsión es que vaya a incrementarse el precio del tequila y se va a incrementar porque desgraciadamente este Consejo Regulador del Tequila pues es como Pedro, como Dios Padre, porque no hay quien le imponga las reglas que él impone a los productores y comercializadores de tequila. Entonces, vaya buscando alternativas, váyase a Badiano por un mezcal, váyase a algún otro lugar, pero parece ser que va a incrementarse el precio del tequila. Válgame, bueno, y esto obviamente lo va a pagar usted y lo voy a pagar yo. Por hoy es todo, nos vemos mañana en otro punto de encuentro en esto que es Espacio Personal. Qué bueno que tenemos oportunidad de compartir con ustedes algunos comentarios. Nos acompañan aquí la presencia de compañeros empresarios, funcionarios federales, particularmente del Procurador de Justicia del Estado, del Secretario de Seguridad. Muchas gracias a todos. Como ustedes saben, el día de ayer hemos estado llenos de informaciones respecto de acontecimientos que han sucedido en diversos puntos de la parte sur del estado de Michoacán, en los que ha habido enfrentamientos de la Policía Federal con grupos de delincuentes. Yo quiero informarles a ustedes que los datos que tenemos son los mismos que ustedes ya conocen desde el día de ayer y que dio a conocer precisamente la Comisión Nacional de Seguridad respecto a la cantidad de enfrentamientos, respecto a los elementos de Policía Federal que lamentablemente perdieron la vida y también respecto a la cantidad de elementos de Policía Federal que resultaron lesionados en estos acontecimientos del día de ayer. Hoy por la mañana tenemos conocimiento que hubo una situación similar en un lugar que se llama Pichiringuillo, en la carretera costera. Tenemos una información no confirmada de que puede haber dos elementos de Policía Federal que hayan perdido la vida y 5 elementos de Policía Federal que estén lesionados. No la tenemos 100% confirmada, pero seguramente después se los podremos confirmar con toda puntualidad. Y respecto a eso, yo quiero hacer con ustedes la siguiente reflexión. Hace 2 meses recibimos un apoyo muy fuerte y contundente de parte del gobierno federal con una presencia muy importante de elementos del ejército y de elementos de la Policía Federal. Desde hace 2 meses se ha venido trabajando, no precisamente en toda esta zona donde se dieron los acontecimientos, pero sí fundamentalmente en una región que es el corredor que va desde Apatzingán hacia la costa, llegando por el lado de Aquila y Cuauhtémoc. Desde entonces a hoy hemos dicho una y otra vez que se ha venido primero recuperando la transitabilidad de la zona. Segundo, que se recuperó la actividad económica principal de la zona, que son las cosechas de los cítricos. Y tercero, hemos dicho, y así ha venido sucediendo, que poco a poco se ha venido mejorando la tranquilidad en aquel lugar. El propósito del gobierno federal, el propósito del gobierno del estado, al determinar este operativo tan importante para Michoacán, es darle protección y seguridad a los ciudadanos michoacanos en sus personas y en sus bienes, lo cual se ha venido logrando con éxito sin ninguna duda. Los acontecimientos de ayer son hechos que lamentamos,
Pues lamentamos primero por la pérdida de la vida de quienes en cumplimiento de su deber así la perdieron. Lo lamentamos por quienes resultaron lesionados. Y sabemos que no son noticias agradables, no son noticias que nos guste escuchar, pero lamentablemente son noticias que tenemos que tener y no necesariamente son malas noticias combatir a la delincuencia para darle seguridad a la sociedad. No necesariamente es una mala noticia saber que se enfrentan a delincuentes, porque es delincuente el que va armado y combate con un arma al que es guardián del orden, como lo decimos coloquialmente. Pero yo creo que estas noticias, que muchas veces decimos que son malas noticias y que son noticias que hablan de mal de Michoacán, para nosotros, sin decir que sean agradables, decimos que son noticias que nos dicen que se está actuando con eficacia y con eficiencia en el combate a la delincuencia y que está combatiendo la delincuencia para seguridad de los michoacanos. Y esto, yo también lo reitero y lo ratifico, como ya se dijo por el gobierno federal, que es una reacción de la delincuencia ante la fuerte presencia, la contundencia de las fuerzas federales en la región. Quiero decir, por último, que las instituciones de seguridad pública del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría, desde antier, que están trabajando en la zona de Los Reyes, están también con toda la disposición y con todo el apoyo en la medida de sus capacidades y con toda la disponibilidad para apoyar en todo estas acciones que se vienen haciendo, como ya lo dije, para proteger a los michoacanos. Quiero reiterar la postura del gobierno de Michoacán, nada más, de agradecimiento y reconocimiento al apoyo del gobierno federal, y decirlo una vez más, que no son noticias agradables, pero que las noticias que son de combate a la delincuencia deben ser noticias bien recibidas por todos, porque sin duda es lo que coopera y ayuda a que estemos construyendo contrariamente la seguridad de los michoacanos. Muchas gracias. Así como en el resto del mundo, la noticia no se detiene. En nuestro municipio la información tampoco se interrumpe. Nosotros vamos más allá de lo ordinario en la investigación. Transitamos al sitio de lo sucedido. Estéreo Pueblo, desde Jiquilpan de Juárez, Michoacán, México, presentó su noticiero Al Punto. Porque tu familia merece lo mejor. Toma Ultralight. Para dar la máxima calidad en el agua que ofrecemos, esta es sometida a filtros de sedimento, filtro de carbón activado, eliminando olores y sabores, suavizadores, ósmosis inversa, esterilizador de rayos ultravioleta, eliminando virus, bacterias y otros contaminantes biológicos. Se emplea el sistema de ozono para matar hongos y activa más rápido que el cloro. El lavado de nuestros garrafones se realiza con una lavadora de acero inoxidable, grado alimenticio, al igual que el llenado. Ultralight es la única en el mercado verdaderamente baja en sales y de máxima calidad. Llámenos y en cuestión de minutos nuestros repartidores le llevarán la mejor agua. 533-3530. 533-3530. Porque tu familia merece lo mejor. Ultra Light. Consume lo que tu ciudad produce. Llantero Automotriz, barajas, auto, llantas, alineación y balanceo computarizado, único en la región. Torneo de discos y tambores, reparación de frenos y suspensiones, venta de amortiguadores, cambio de aceite gratis, oferta de llantas de todas las marcas y medidas. Contamos con nitrógeno para las llantas de su automóvil, camión o camioneta. Lo esperamos en Avenida Circunvalación número 53. Llantero Automotriz, barajas, auto, llantas. Padida dam di dam, padida dam di dam, padida dam di dam.
Su sonrisa es su mejor carta de presentación en toda ocasión. Cuídela. Y para atenderla, el cirujano dentista, doctor Alejandro Hernández Vivian, cuida de su salud bucal. Lo esperamos en Avenida Lázaro Cárdenas, número 60, Interior 8, aquí en Jiquilpan. Extracciones, puentes fijos, puentes removibles, blanqueamientos, prótesis total, resinas, endodoncias, brackets, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde y por las tardes de 4 a 8 de la noche. Sábados de 10 a 2 de la tarde. Citas al teléfono 353-100-8141. Doctor Alejandro Hernández Vivian, construyendo sonrisas felices. Secarti 64-2013. Aquí se dota al alumno de destrezas y habilidades para que se integre al mercado laboral. Inscripciones del 24 de junio al 9 de agosto. Aprovecha el 2x1. Dos personas toman un curso por el precio de uno. Una persona toma dos cursos por el precio de uno. Oficinas abiertas todo el verano. Portal Juárez número 32 en el Centro Histórico. Teléfono 53-303-53 o visita nuestra página www.secati64.edu.mx. Capacitación certificada para el sector público y privado. Lámparas y Candiles El Imperial va de la mano con la tecnología al ofrecerle una gran variedad de focos y barras de LEDs de nueva generación. Protege el ambiente, ahorra energía y cuida su economía. Y para este calor tenemos la mejor variedad en ventiladores decorativos de techo e industriales, así como extractores de aire de uso doméstico y comercial, hasta con un 25% de descuento real. Visítenos en Avenida Circunvalación Sur número 6, frente al Infonavit en Jiquilpan. Materiales para construcción López, en sus dos direcciones, Avenida Circunvalación número 11 y 173, aquí en Jiquilpan. Construcciones firmes con cemento Toalteca, Calderla, Bahía San Luis, arenas, láminas de asbesto, viga de fierro a la medida. Y ahora contamos con un extenso surtido de ferretería. Precios especiales en vigas de fierro. Presupuestos sin compromiso. Llevamos a domicilio su pedido. Teléfonos 53-349-56 y 53-304-83. Construcciones sólidas con materiales López. En la reunión con los amigos, la mejor botana. En las fiestas y eventos especiales, la mejor botana. Hasta en las reuniones de negocios, solo está presente la mejor botana. Osmil, en sus dos direcciones, justo Sierra sin número local 2 y Avenida Lázaro Cárdenas frente a la Central Caminera aquí en Jiquilpan. Botanas Osmil, frescas, sabrosas y crujientes. Botanas Osmil, es la mejor botana, pruébela. Sí, soy yo, Estéreo Pueblo. Vean lo que tengo para usted. Pelícanos borregones. 22 pelícanos borregones recién desempacados de Petatán. Aquí tiene 22 uniformes de futbolistas. Vista, 11 pelícanos de rojo y los otros 11 de azul. ¿Listo? Bien. Ahora, suéltelos en la cancha del estadio. ¡Qué partido! ¿Lo vio? ¿Se dio cuenta de lo que puede hacerse en Estéreo Pueblo en tan solo unos segundos? Si usted es un anunciante, piense que si Estéreo Pueblo pudo hacer esto con unos pelícanos, ¿qué no hará con su producto? ¡Imagínese! Comuníquese con nosotros, 353-111-3081 y 353-104-9999. Estéreo Pueblo, una asociación independiente, haciendo marcas. Jiquilpan tiene su propia identidad. Gracias por escucharnos. Esto es Estéreo Pueblo.